cuarta ruta del cocolesterol. Y hoy nos hemos venido a un sitio de excepción. Nos hemos venido al Hotel Rural Tierras de Moya. Muchos lo conocéis, esto es un sitio fantástico. Estamos aquí con Arturo, que además de un colaborador, es mucho más que eso, ya es un amigo y un amigo muy entrañable. Arturo, ¿qué tal? Encantado de estar. Encantado de volveros a ver, Aunque nos vemos casi todas las semanas últimamente, pero bueno, todos los momentos son nuevos, nuevas alegrías. No sobra, nunca sobra. Sí, porque además nos pegamos un chute de adrenalina y de entusiasmo cada vez que estamos juntos. Así es. Claro que sí. Venga. Arturo, cuéntanos, háblanos de Hotel Rural Tierras de Moya. Pues nada, no quiero ser, voy a ser breve, porque claro, podría estar una hora aquí hablando, si esto, si no la gente se va a aburrir. El Hotel Tierras de Moya simplemente es un proyecto que se hace con el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, todo lo que se ve aquí, la gente lo nota, es decir, está hecho con muchísimo cariño, cualquier detalle de decoración, cualquier cosa y tal. Se hace con el corazón, ¿por qué se hace con el corazón? Pues porque tenemos Moya, que es una ciudad medieval en ruinas, aquí a 2 kilómetros, que fue muy importante en la Edad Media, tiene muchísima historia y ahora está abandonada. Y esto es un homenaje a toda esa gente que fue tan grande y ahora no es nada, es una ruina. Entonces, un hotel, pues bueno, con todas las comodidades del mundo moderno, con baño y hidromasaje en las habitaciones, mármol en los baños, una cafetería de autoservicio, una comida exquisita, todo, ¿vale? Pero el trato, evidentemente, es muy familiar, es para que la gente se sienta como en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es así. Hemos conseguido la simbiosis de tener el lujo no exento de la cordialidad y la cercanía, ¿de acuerdo? Y ese es el proyecto, y no voy a empezar a decir que si tenemos sala de juegos, que si piscina, que si jardín, que si de sala de cine, que bueno, sí, tenemos de todo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es el trato, que eso es lo que nota la gente. Ahora se me acaban de ir un grupito y se han ido, bueno, yo no voy a decir llorando, no voy a dramatizar tanto, pero es que les haces tus amigos, es que te dan un abrazo cuando se van. Para mí eso es lo importante, ¿de acuerdo? La tierra de Moya. Con esto se resume todo. Venga. Y se nota todo ese cariño que ponéis al sí, hotel, la verdad sí. Es que está latente en todo, sí. En todo momento. Fantástico, pues nada. El premio estrella de la ruta del cocolesterol este año, digo el premio estrella porque se lo llevará, lo ganará aquella persona que más kilómetros ande a lo largo del mes que dura la actividad, va a ser precisamente, gracias a Arturo y a Pilar, gerentes de Tierras de Moya, va a ser un fin de semana en este alojamiento fantástico para 2 personas, con lo cual es un premio fantástico. Fantástico. Yo participo también, Fantástico. Sí, 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 sí. ¿Qué os anima a colaborar con Agua de Coco? ¿Cuál es vuestra motivación en esto? Madre mía, nuestra motivación. Sé breve, por favor. Exactamente, podría estar aquí también otro día hablando. La motivación, la primera motivación que tuve es que nos quedaba algo por hacer en nuestra vida. Nosotros ya peinamos canas, ¿eh? Y nos quedaba algo. Tenemos, pues eso, una vida plena, es decir, en cuanto a la familia, a los negocios, todo. No me puedo quejar, pero me faltaba algo. Y evidentemente en Agua de Coco encontré este hueco, cubrí este hueco que me faltaba, ¿eh? Y bueno, y estamos pues a tope, involucradísimos. Lo tenemos metido, el espíritu de Coco lo tenemos en las entrañas, ¿eh? Es así, ¿eh? Y es como, creo que todos son los voluntarios de Agua de Coco, sois fantásticos, ya lo habéis podido observar en todas las reuniones que tenemos y demás, y esto creo que lo transmitimos a la gente. Mira, te voy a dar simplemente un ejemplo por no hacerlo muy largo. Este grupito de aquí, que ha estado ahora, pues algunos son amigos ya de bastante tiempo, bajaron de la habitación y me dijeron, hemos estado llorando a la a moco tendido, porque nos hemos puesto el vídeo de Harris con la Ángela Morena y tal, porque le hablamos de Harris, de sus problemas de salud y demás, y cómo canta con ese sentimiento y tal, y vinieron a lágrima viva. Bueno, eso es lo que transmitimos a todo el mundo que nos da un ratito para poder hablar de Agua de Coco. Y creo que sí, que estamos haciendo una labor interesante, aparte del tema económico, que te acuerdo que sí que es verdad que estamos sacando aportaciones y demás, pero sobre todo también, ya no es la aportación simplemente, sino transmitir ese espíritu, porque si ese espíritu lo logramos transmitir a mucha más gente, joder, Agua de Coco, nos vamos a salir, José Luis. Venga, es estupendo.
pues ya solo nos queda una cosa por hacer, Arturo. En esta visita no podemos dejar de hacernos unos cuantos kilómetros para incrementar los kilómetros para llegar a Madagascar. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Descargar el móvil, sí, por supuesto. ¿No? Hombre, por favor, por favor. No, la agencia de la ciudad me lleva de Moya. Claro, pues claro. Caminando vamos, hasta la ciudad. Vamos para Moya, que ahí nos hacemos a lo tonto, pues igual a 3, 6 y con un poquito de suerte, 10 kilómetros caen hoy. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Sí, sumamos kilómetros vamos para llevarnos el fin de semana en tierra de Moya. Vamos a por ello. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, bueno, aquí hay mucha gente. Venga, creo que todos deberíamos irnos a caminar. Vámonos. Venga, vámonos todos. Venga.